Vivencias. Logros, constituyen la enseñanza de la pintura moderna en el Instituto Popular de Cultura. El Taller Abierto Experimental de Pintura, dirigido por César Santa Fe, es una actividad que ausculta la alegría del cuerpo como atributo emocional de la realización artística. Igualmente, es una propuesta pedagógica sustentada con una demostración del profesor ante sus alumnos, donde el manejo de los diversos materiales y también de los conceptos evidencian el compromiso didáctico con que se asume la enseñanza en el Instituto Popular de Cultura. César Santa Fe tiene un objetivo pedagógico y otro artístico cuando pinta delante de sus alumnos. El primero de ellos pretende clarificar la idea del manejo de materiales que le quiere transmitir a sus educandos. Aquí mezcla diversos materiales de pintura de aceite, como los óleos, esmaltes, lacas, barnices, pigmentos disueltos en aceite de linaza y otros, en los cuales el pintor encuentra un sentido de goce artístico, de vitalidad inagotable y sensualidad abstracta de celebración de la realidad. En el segundo objetivo, la pintura es transmitida como un lenguaje, y como las palabras no pueden prescindir de la pintura, el pintor le habla a sus estudiantes para actualizar el concepto que ha nacido en el gesto puro, sin palabras, actualizando de esta manera lo que en un principio era pura intuición. Así finaliza la parte didáctica de la demostración, durante la cual los artistas participantes del curso han teorizado con la mirada atenta y en celo, sabios de que poseen una experiencia previa que les permitirá elaborar una obra semejante y, por qué no, mejor que la de su maestro, puesto que la licencia de interpretación de los signos de lo que Dios quiere decirnos queda a merced de cada uno, dentro de un lenguaje de acción que potencia la gran belleza creadora de la vida. Ahora comienza la práctica y los artistas estudiantes proceden a elaborar sus cuadros. Primero, levantan grandes lienzos con base en la técnica de preparación de la imprimación. Luego, los cubren con manchas, empastes de color, esgrafiados y chorreados y muchas otras prácticas propias de la pintura moderna. En esta manera de pintar, ellos ejercitan una escritura primitivamente natural, utilizando el pincel y las brochas como herramientas de proyección de sus sentidos. Los ojos y la sangre eclosionan en el gesto pictórico que se sumerge en las manchas, los tejidos, en el blanco sobre el lienzo, en el óleo, en la tinta deslizada sobre el papel, en la transgresión que tacha y enlaza para explorar una reescritura que rompa con las concepciones de la serie industrial. Estos artistas pintan con decisión,
y lo hacen en el caso excepcional en que se cumple el aforismo de Lou Andrea Salomé. Se acepta la experiencia, despreocupados, irónicos, violentos, así nos quiere la pintura. Su experiencia es entendida como una razón vital del cuerpo del ser humano, donde los pintores y pintoras del Instituto Popular de Cultura recomponen su manera de ver el mundo, que ha sido masificada y cosificada. Mediante un grito imponente, ellos descomponen la realidad, traduciéndose en formas que abandonan la pintura realista. El profesor César Santa Fe se interesa en comprender los conceptos de sus estudiantes y dialoga con ellos durante el arduo proceso de elaboración de sus obras. Participa algunas veces sin destruir las ideas originales. Su interés fundamental es generar un optimismo proveniente de la vitalidad extraordinaria cuando se observan las obras de los grandes maestros de la pintura moderna. Esta es la razón por la cual enseña que la deformación de la pintura moderna le ha dado a la vida un nuevo sentido cómico, como si se tuviera el poder de reír de manera extremadamente directa. Así, en ese acto de voluntad que llamamos la pintura moderna, se encuentra una voluntad de vivir, que se demuestra a través de la relación impresionante de los colores y de la presencia avasalladora de los instintos puramente vitales. Logros. Cada obra creada por los artistas estudiantes del Instituto Popular de Cultura es la respuesta al aprendizaje teórico y práctico, a su talento e inspiración, que fusionados se resumen en una sola expresión. Logros. Veamos lo que ellos nos presentan. Autor: Diego Narváez. Título: Díptico del Hombre. Temática: Formas que le enseñan a los niños especiales. Composición sobre fondo de colores cálidos. Y el tema es la mujer que da la vida. Los animales simbolizan el comportamiento humano. La lagartija, la pereza. Autor: Carlos Darío Largo. Título: Desplazados. Temática: se basa en 130 encuestas realizadas a desplazados, en donde cuentan sus tragedias, echados de sus tierras y de sus casas quemadas. Autor: Darío Enrique Campos. Título: Simbología del ser interior. Temática: la metafísica y las formas simbólicas, líneas de curvas dentro de un significado. Autora: Hanna Mabel Amaya. Sin título. Temática: cuadro surrealista basado en el arte de los enfermos mentales. Autor: Javier Zárate Cárdenas. Sin título. Temática: relación entre lo artificial y lo natural contrastados, utilizando la marmolina y las formas naturales. Autora: Gloria Patricia Bolaños. Título: mi espacio. Temática: es el paisaje entendido como un espacio íntimo. Pueden ser montañas o praderas u otras cosas. El dragón, que está bien definido, representa la grandeza y fortaleza. Autor: Andrew Ágredo. Título: normas, presiones de grupo y desviación. Temática: en la sociedad estamos sometidos a presiones sin razones particulares, normas que nosotros aceptamos para afianzar nuestra realidad. Autora: Alcira Bernal. Sin título. Temática: la mano sobre colores fríos representa un espacio tenebroso. Trata de circunstancias que son ajenas a nosotros mismos y no podemos solucionar. Autor: Gildardo Solarte. Título: la codificación del hombre. Temática:
es el hombre cuando codifica a otro hombre y le da cánones de normas. Representa el encierro de una sociedad moderna. Autora Luisa Fernanda Perdomo. Sin título. Temática es la expresión de una experiencia de vida que le hace tener una visión diferente del mundo. Autora Karen Viviana Lemos. Sin título. Temática, pensar otros mundos que den una posibilidad alegre de la vida. Autor Nixon Benítez. Sin título. Autora Diana Medina. Título, serie de los estadios del karma al dharma. Temática, vivencias y autobiografía dentro de la preocupación por las cuestiones emotivas. Concreción de intuiciones anteriores sobre el trabajo plástico. Autor, Carlos Fernando Camacho. Sin título.